Yo creo que algo, Juan Carlos, ha dado un poco en la clave. Estamos rondando mucho en las generaciones. Sin embargo, yo pienso que Santa Cruz, si no fuera por estas generaciones, no tendría el cuerpo poético. Hay una generación de los poetas que yo lo llamo los poetas metristas, aquellos poetas que fundaron su poesía a través de la métrica, de la observación, del costumbrismo. Incluso diría más, esa poesía costumbrista que después de mucho tiempo yo la vuelvo a redescubrir, es muy rica, porque es una poesía que no solamente maneja el castellano estándar, maneja el castellano cruceño y a esa lengua le incluye términos y vocablos vernaculares, términos con una etimología y una hasta indígena. Entonces esa poesía tradicional yo creo que ha podido fomentar y ha podido generar una riqueza lingüística propia de ese tiempo. No va a volver a suceder más esa riqueza. Imagínate los poetas costumbristas como Rómulo Gómez, como Marcelino Montero, Paquita de la Sable, que yo considero que es un tesoro lingüístico incalculable. Yo, siendo un poeta que amo el surrealismo y el cubismo, sin embargo, descubro en estos poetas no solamente una función lingüística, sino todo hecho lingüístico tiene una proyección. No podemos airear el contenido poético bajo ningún punto de vista de la realidad. Eran poetas que hicieron una poesía física, que no tuvieron la necesidad de crear sus mundos poéticos, porque lo crearon ahí mismo, en esa realidad cotidiana de adversidad, de la sencillez. Pero esa poesía poéticamente para mí es muy rica. Te lo vuelvo a reiterar porque tiene a nativos, así como hoy nuestra poesía tiene anglicismo, tiene tecnicismo, tiene un montón de cosas, ellos no usaron eso. Ellos usaron justamente una poesía vernacular y le incluyeron a esa poesía esos elementos tan importantes como Chopecó, como Plejó, como todo ese tipo de cosas. La nueva generación, yo creo que ahorita lo que habría que ver es esta nueva generación, que yo lo llamo los poetas ametristas, que rompen con la métrica y que toman un desafío nuevo, también hacia dónde va esa proyección. Porque, ¿qué pasa? Somos hijos herederos del siglo XXI, como tú le dices, hijos del surrealismo, hijos del cubismo, hijos de todo lo que tú quieras. Pero, ¿será que vamos a poder traspasar, traspasar los cánones estéticos que ya nos tenemos como referencia? ¿Cuál será nuestro nuevo reto, nuestro nuevo desafío? Siempre hemos hecho una literatura de emergencia. Bolivia se caracteriza por hacer una literatura de emergencia, una política eminentemente social. Bueno, y esta nueva generación se desprende un poco, agarra un poco, pero después hay muchos autores, como pasó en la generación del 27. La generación del 27 inglés volvió al soneto. En pleno siglo XXI la generación del 27 volvió al soneto. Lorca volvió al soneto, volvió a la poesía gitanesca y después volvió al surrealismo. Entonces yo creo que ahorita lo que sí tengo claro es que existe un cuerpo poético contemporáneo. Hay autores, hay obras, hay antologías. Bueno, y hay nuevos bates que se están incorporando con nuevos registros y con nuevas voces. ¿Será el tiempo, será la contemporaneidad, cómo vamos a amasar este nuevo discurso? Pero por ahora lo estamos construyendo. Gracias.